Bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 11 de mayo, sábado de la sexta semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre y yo les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús, como estamos diciendo los días anteriores, está preparando a sus discípulos para su partida. Y esta preparación es importante que ellos comprendan algunas cosas que eran fundamentales. El por qué Jesús estaba regresando al Padre, qué iba a significar ir al Padre, el envío del Espíritu Santo, y ahora Jesús añade algo sorprendente. Fíjense lo que dice: en verdad les digo, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Jesús se está poniendo como mediador, mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. De esta manera vuestra alegría será plena, porque se darán cuenta de que son escuchados. Imagínense, hermanos, la magnitud de lo que está revelando Jesús. Él como mediador de la nueva alianza, Él como mediador entre nosotros y el Padre, el hecho de ser escuchados y todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos lo dará. En el corazón de los discípulos esto iba a despertar, hermanos, confianza, alegría y no sentirse desamparados, porque sentirían que Dios sí los escucha y lo que piden en el nombre de Jesús se los concederá. Es más, Jesús hace una declaración y les dice: ya no les voy a hablar en comparaciones, ahora les voy a hablar claramente de mi Padre. Y después dice: aquel que pide en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere. ¿Qué quiere decir? Que como hemos aceptado y creído en Jesucristo, hermanos, ¿esto qué cosa va a provocar? Que se genere la comunión con Dios. Esta comunión con Dios hace que todo lo que pidamos a Dios, Él nos lo conceda. Y eso es lo que tenemos que comprender ahora. Ustedes recordarán que siempre la Iglesia, cuando hace oraciones o peticiones, termina diciendo: por Jesucristo nuestro Señor. Y es que la plegaria de la Iglesia siempre va a ir acompañada de estas palabras, porque todo lo que pedimos al Padre es en el nombre de Jesús. Por eso no dudes, hermano o hermana, si tú clamas a Dios en el nombre de Cristo Jesús, esta no es cualquier oración, es una oración poderosa, porque Jesús nos prometió que nos concedería todo lo que pidamos en su nombre. Cree, confía, ora, llama y toca la puerta, porque Dios te ama con todo su ser y quiere concedernos, hermanos, sobre todo aquello que es para nuestro bien.
Vamos a pedir al Señor nos conceda su bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, Dios los bendiga abundantemente. Las ubicaciones, acompañan los señores regidores, señor gerente general de la APS, presidenta de la Junta Vecinal, representantes, y a la cuenta de tres rompemos la botella de champán. Y a la una, a las dos y a las tres, rompemos la botella de champán, todos los aplausos de esta manera. El cual asume el compromiso y las personas que han confiado en usted han apostado por eso, por esa gestión. Entonces, el alcalde ahí está cumplido y ahora falta ejecutar todo este plan que tenemos aquí adelante. No solamente se beneficia la Junta Vecinal Mariscal Miller, seguidamente de esto vamos a pasar a la Junta Vecinal Miraflores, que está cerquita aquí. Y sabe que, señor alcalde, hay zonas en donde no hay redes. En el pleno centro de Tacna, después de 30, 40 años, no hay redes. Miremos un poquito más allá, urbanización Pago Olanique, urbanización Lébano, con siglos, señor alcalde. Usted me ha dado esa gran responsabilidad y estamos haciendo un acto de justicia con estas juntas vecinales del centro de Tacna que vienen a recibir todos los turistas que vienen a esta ciudad heroica de Tacna. También vamos a intervenir la urbanización Ramón Castilla de Alto Bolognesi. Y la intervenimos porque son ya exagerados los reclamos. A veces, el año pasado, el alcalde, ya da vergüenza recibir tantos reclamos. Y les pido disculpas acá a las juntas vecinales, porque el año pasado recibía... ...de la vereda, como siempre he podido estar, como un vecino más. Y como un vecino más veo con mucha satisfacción que hoy, como está Tacna, viene siendo visitado y admirado por nuestros vecinos de Chile. Y ellos se sienten muy satisfechos de visitar una ciudad como la ven, limpia, ordenada, segura. Pero nosotros no podemos dormirnos en nuestros laureles. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que se viene. Este es el inicio de las obras que en campaña nos habíamos comprometido. Y ahí mi reconocimiento especialmente a todos los presidentes de las juntas vecinales
que estoicamente han venido soportando con el pueblo de Tacna año tras año. Viviendo en el centro de Tacna, especialmente en condiciones deplorables, con silos en muchos casos. Una más, una más. Pues los aplausos de esta manera de manos de nuestro señor alcalde, que va a presentar la fiesta de los invitados. Justamente por ese, la antigüedad de esas cañerías, ¿no? De que siempre están en todas las aguas como salen, las que aplicó el ingeniero Peñaranda. Entonces, este es el inicio de todo ese, si se quiere, un paquete de obras que se presenta en Tacna, que requieren también este, el asfalto. Entonces, empezamos con este, esta junta vecinal Miller, terminado esto. Vamos a faltar la vía nosotros como municipalidad. La vía en la mano, Miller, la vía, toda la puerta vecinal en Miraflores, lo que vale todo el casco urbano, la parte del casco urbano. Igual vamos a trabajar con la avenida Coronel, toda la avenida Coronel, el asfaltado de la avenida Coronel, el asfaltado de la avenida Alegría, también este, la punta vecinal, todo lo que es el centro poblado, este, hemos comprado, lo que es. La avenida Grau, y posteriormente estaremos interviniendo tanto los centros poblados de Grau y de Avenida. En el caso de la avenida Molomisi, que usted menciona que se va a hacer un cambio al asfaltado, ¿cuándo se estaría iniciando esto? El asfaltado de, falta cambiar el alcantarillado de una zona de la avenida Molomisi. No mal recuerdo, es la avenida Marta de Farero, a la avenida Manzón, la más. Ahora, ya que estamos hablando sobre el tema del asfaltado, supongo que la municipalidad va a tener en cuenta mucho más el tema al momento de adquirir la compra de los productos, para no repetir el tema de lo que pasó en Marta de Farero. No, naturalmente. En el tema de Bajardo, usted que toque ese tema, es un tema, y le agradezco, porque vale la oportunidad para aclarar, es un tema netamente técnico, que escapa al tema de los funcionarios, los ingenieros, porque ese asfalto internan los proveedores, ¿no? Y internan alterado. Por ello que usted ve esa parte, una parte que está bien asfaltada, y usted se pregunta, ¿por qué la otra está mal asfaltada? Es justamente por el producto ha sido alterado. Y esto ha ocurrido en dos oportunidades, ¿no? Entonces, obviamente, esos temas, como le digo, a pesar de que salen con la certificación de petro, etc. Señor alcalde, usted ha señalado que hay piedras en el camino. ¿Qué piedras se refiere? Y también ha señalado sobre el puerto de Chancay. ¿Qué va a hacer la municipalidad frente a eso? Siempre, cualquier gestión siempre va a haber críticas, ¿no? De buena leche, de mala leche. Lo que tenemos que nosotros recuperar es o tomar como un tema para fortalecernos, para solucionar los temas pendientes, ¿no? En el tema de Chancay es un tema que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, ¿no? Porque nosotros estamos mirando al interior de Tacna, pero no miramos al exterior. Quien nos abre los ojos son los turistas. Los turistas miran con admiración, no el trabajo de la municipalidad, porque a veces cuando yo manifiesto eso, piensan puede que yo me estoy tirando flores a la municipalidad. No, es el trabajo de toda la comunidad, de todo el poblador, de ustedes, ¿no? Porque eso contribuye a que la economía especialmente se reactive, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que felicitar al pueblo de Tacna, ¿no? ¿Que nosotros ponemos nuestro granito de arena? Sí, es cierto.
Bueno, la Municipalidad Distrital de Gregorio Gracina Chiva reconoció y también capacitó a algunos taxistas de este sector. Todos los taxistas de diferentes empresas de esta zona participaron de este importante evento por su día. Por celebrarse el Día del Mototaxista Peruano, se realizó una ceremonia de reconocimiento a los representantes de las principales empresas de vehículos menores de transporte urbano, a través de la Sugerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Además, durante la actividad, se dio una charla de inducción a los conductores, de la mano entre el municipio albarracino y la Policía Nacional del Perú, en el marco de la creación de la Red de Cooperantes de Mototaxistas para el fortalecimiento de las empresas de transporte, lo que permitirá hacerle frente a la inseguridad ciudadana. Somos reactivos, decimos dónde está la policía, dónde está el serenazgo, por qué no trabaja, dónde están las autoridades. Pero antes era la gente era diferente, éramos más unidos. Éramos hasta entre vecinos, teníamos más comunicación. Ahora somos un poquito indiferentes a lo que pase. Vemos que arrebatan a alguien, ya, que pase nomás, no es mi problema. Vemos que está robando la casa del vecino, no es mi problema. Entonces eso hace ver que el delincuente diga, ah no, acá la gente no está, acá quien ve por su lado, sus intereses, en este caso. Hacer nuestra labor es la red de cooperantes. La red de cooperantes es un grupo de personas que tienen una finalidad, sea económica, social, entre otras. Y esta red de cooperantes, en este caso ustedes, que todos tienen una sola profesión, una sola carrera, se puede decir, que es el término de su trabajo, que es mototaxista, nos pueden ayudar a tener información, a obtener información, para poder nosotros trabajar esta información y poder hacer del distrito de Gregorio Albarracín un distrito más seguro, que es lo que todos buscamos, porque me imagino que todos ustedes viven en este distrito tan populoso y tan grande. Yo no soy de la zona, soy de Arequipa, pero es un distrito. Queremos trabajar con ustedes, capacitarlos, demostrar el trabajo unido que puede hacer la policía, la municipalidad y ustedes. Como dijo el ingeniero, vamos a dar charlas, capacitaciones, vamos a tener el apoyo logístico de la municipalidad, vamos a tener también capaz, en ese apoyo logístico podemos contar capaz crear un, ponernos de acuerdo y crear un sticker que indique que esto es un vehículo seguro, capaz darle a los trabajar con los jefes de las asociaciones. Al momento de captar a los nuevos integrantes de la asociación, ayudarlos capaz viendo si están correctos, están en línea, están en el margen de la ley, porque también a veces, seamos sinceros, hay personas que están al margen de la ley. Y ustedes brindarnos esa información que es tan valiosa para que capaz cortar un futuro hurto y que pues, la víctima puede ser su familiar o su más información luego de esta breve pausa comercial. En conferencia.
Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Tanto de vinos como de bebidas de nuestro país. En conferencia para la prensa, la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Tacna entregó una resolución de felicitación a la empresa tacneña Agroindustrias Cuneo tras obtener 5 medallas de oro y una de plata en el concurso internacional de vinos y bebidas espirituosas International Awards Pistus, sexta edición 2024, realizada en Lisboa, Portugal, la cual se llevó a cabo del 20 al 22 de abril del presente año. Estamos aquí reunidos y hemos querido hacer este momento el día de hoy porque hemos alcanzado un nuevo logro, dos nuevos logros que son muy significativos para nuestra bodega, pero también para Tacna, por lo que significa, y también para el Perú. Esta bodega es una bodega de tradición, es una bodega familiar que lleva 95 años brindando a las familias tacneñas y peruanas productos de calidad. En esta oportunidad, nuestro diamante líquido, el Pisco, brilló nuevamente en Lisboa, Portugal, en el concurso Virtus,
donde mandamos las muestras de Mosto Verde, Pisco Italia, Pisco Negra Criolla y Pisco Quebrada. Nuestro Mosto Verde alcanzó una gran medalla de oro, al igual que el Italia y el Negra Criolla, y el Quebranta una medalla de oro. Pero como si no fuese también suficiente, participamos nuevamente en el concurso Bacus de Madrid por segundo año y también alcanzamos dos medallas importantes, la medalla de oro en el Pisco Italia y la medalla de plata en el Pisco Negra Criolla. ¿Por qué es importante para nuestra ciudad y para nosotros? Porque el pisco es tradición, el pisco es compartir, el pisco nos representa. Tacna es una región vitivinícola con muchos años de tradición y creo que es importante para nosotros volver a retomar esas costumbres. En Tacna se hace excelente pisco, se hace excelente vino y tenemos que sentirnos orgullosos por eso. Asimismo, el director regional de la producción, ingeniero Miguel Gutiérrez, entregó esta resolución comprometiéndose a seguir apoyando y reconociendo a las empresas por su representatividad a nivel internacional. Como tacneño, realmente me siento muy orgulloso de estar presente acá el 9 de junio, a un inicio de junio de 1929, una bodega tradicional en la ciudad de Tacna. Traigo el saludo también de nuestro gobernador, pues me gusta recordar, un saludo muy afectuoso también él como bodeguero de tanta trascendencia a nivel de Tacna. Él me ha comentado felicitar, ¿no?, a la bodega Junio y hacer una resolución de manera regional. Se la voy a leer, corto pero preciso. Reconocer y felicitar a la empresa Agroindustrias Junio, representado por el señor Dante Martín Junio Álvarez, por su participación y prevención alcanzada producto de su esfuerzo, dedicación y compromiso que demuestra con nuestra región de Tacna. Presidente de la Junta de Fiscalía Superior de Tacna, el doctor Luis Tejada Llerena, informó y advirtió a los diferentes medios de comunicación que requieren de mayor personal para continuar con las investigaciones de los casos emblemáticos de nuestra región. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna, Luis Tejeda Llerena, advirtió acerca de la necesidad de personal en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna, que actualmente cuenta con 767 investigaciones en proceso. Siempre hemos dicho que hace falta cuando menos un despacho, lo hemos dicho del año pasado que hemos asumido, y que estas fiscalías de corrupción de funcionarios tienen una coordinación nacional. Nosotros de manera permanente estamos en contacto con la Organización Nacional, haciéndole notar de la necesidad de personal en la ciudad de Tacna. Tenemos en giro algo de 767 casos de investigaciones actualmente en la Fiscalía Anticorrupción. Hemos solicitado de que a la fiscal coordinadora en Lima para que pueda verse la situación de su personal, porque si no hace falta, ¿no? Yo creo que están haciendo su labor, digamos, de la manera adecuada, una falta personal, pero, por ejemplo, en este año, lo que tenemos en esta institución, han logrado más o menos 18 sentencias, 12 de ellas han sido aceptadas, condenas ahí, y 6 son las que no, lamentablemente no se han logrado. Y lo último, el tema de flagrancia, se va a instalar ya el módulo. ¿Cómo va la fiscalía en ese caso y cuánto ayudaría? En el tema de flagrancia, hay un dimensionamiento de personal que se ha hecho por la Secretaría Técnica de Implementación del Código Procesal Penal. Nosotros actualmente estamos haciendo un trámite en la ciudad de Lima para que se dote el personal que ha sido dimensionado. Hemos solicitado para Tacna tanto personal fiscal provincial como personal junto provincial y también personal administrativo, ¿no? Sin dejar de lado tampoco los bienes que se necesitan para implementar esa unidad de flagrancia, ¿no?, conjuntamente con el Poder Judicial, la Policía Nacional de Perú, el Instituto de Medicina Legal, Defensoría, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo desde el año pasado, se requiere obviamente mayor personal, un despacho cuando menos, ¿no? No obstante, hemos visto que el año pasado se ha logrado, digamos, administrar un 33%, me parece, de la carga, y lo que es el presente año se ha logrado algo de 18 sentencias, 12 de ellas han sido condenatorias,
y 6 de ellas. Ahora, ¿pero cuánto queda en carga todavía ahí, doctor? Tenemos ahorita en trámite, en anticorrupción, 767 casos. Es fuerte. Sí, fuerte realmente. Ojo, que no nos olvidemos de que en Tacna, la progresión que hemos hecho, hay un crecimiento de delitos aproximadamente del 14% de forma anual, ¿no? El delito que más resaltante es el delito de contra patrimonio. El año pasado hemos tenido algo de 5.300 más o menos, y este año, lo que va del año, tenemos un poco más de 1.500. Es eso. Rescatan a varón que cayó a una zanja de obra y construcción, esto en el distrito de Pergora Brasil, en Chipán. El varón fue trasladado hasta el hospital Hipólito Unanue para continuar con su recuperación y atenciones médicas correspondientes. Un fuerte estruendo alertó a un grupo de vecinos en la junta vecinal Los Rosales, al percatarse que un varón había caído a una zanja de construcción de 4 metros de profundidad. Inmediatamente los vecinos llamaron a agentes de serenazgo del distrito Gregorio Albarracín, quienes avizoraron a un sujeto tendido con sangre, lo que alertaba su estado de salud. Brindándole los primeros auxilios, mientras daban aviso a los bomberos, al SAMU y a la Policía Nacional del Perú. De trabajo les demandó el rescate de Denis Sanco Canazas, de 31 años, quien sería un obrero de dicha construcción y aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Finalmente, el varón fue trasladado hacia el hospital Hipólito Unanue para las atenciones médicas correspondientes. Señores, atención a la policía. A la pared, por favor, a la pared. Vamos luego de esta breve pausa comercial con más información.
es un edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Información para comentarles que luego de coronarse a inicio del año como líder mundial con la mayor diversidad de aves del planeta, el Perú busca nuevamente liderar el Global Big Day 2024 que se va a realizar hoy 11 de mayo. Y juegan un rol bastante importante en la difusión de nuestras actividades. Agradezco mucho que puedan estar el día de hoy aquí. Bueno, como bien comentaba Diego y como les hemos ido comentando desde que nos saludamos, el Global Big Day para nosotros es un evento bastante importante, es un evento a nivel mundial, donde digamos que a nivel de gobierno central participa el ICETUR y nosotros como ICETUR también en nuestras provincias hacemos la réplica. Es por ello que estamos realizando esta actividad este 11 de mayo. Esta es una actividad multisectorial, como pueden ver, participa CERFOR, el administrador técnico de CERFOR, Cristian Riveros, participa el ingeniero Tuero, también de la Gerencia de Recursos Naturales, y también nos acompaña la asociación de PAU, ¿no? de Estudios Científicos de Avistamientos de Aves. ¿No? Entonces,
Como pueden ver, este es un evento multisectorial, ¿no? Participa la academia, el sector privado, el sector público, y es bastante importante para promover también el cuidado del medio ambiente. Como bien les comentaba, nosotros el pico más alto que tuvimos de avistamiento de diferentes especies de aves fue en 2017, y nosotros este año queremos superar la meta. Esa es la intención, y es por ello que ustedes puedan estar tan importante, donde nos van a apoyar a difundir este evento para que muchas más personas se puedan registrar, ¿no?, con nosotros, para que participen en el Global Big Day, que va a ser el 11 de mayo, donde también a futuro vamos a tener una réplica en el mes de octubre. Las zonas que hemos identificado para poder desarrollar esta actividad son los humedales de Ite, el ACR Vilacota Maure, la cuenca del río Locumba y diferentes lugares de Tacna como parques y jardines. Entonces nosotros vamos a, en la página de DIRCETUR, ponemos un enlace para que se puedan registrar, y como consecuencia de su participación y el rol tan importante que ustedes juegan, les vamos a dar un certificado de participación. Les agradezco mucho que puedan estar acá, ya un destino de avistamiento de aves, ¿no? Identificamos que el perfil del turista que se dedica a esta actividad, ¿no?, es un turista de un ticket de gasto muy alto. Es por ello que nosotros también tenemos que desarrollar y trabajar el que geográficamente cumplimos con estas características en las zonas que les he comentado, y es por ello que estamos motivando la intención de viajes de nuestra provincia. Muchísimas gracias por estar aquí el día. Sí, pues la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional administra, en este caso, el área de conservación regional de la Vilacota Maure, como ya conocen ustedes. Y en esta área de conservación pues tenemos pues gran cantidad de aves migratorias. Entonces, uno de los sitios donde más avistamientos se puede lograr es justamente en el área de Vilacota, en la laguna de Vilacota. Y es importante. A veces, muchas veces la sociedad quiere participar, y esta es una buena ventana para que lo puedan hacer, ya sea en el tema de avistamiento de aves, ya sea otras actividades que vamos a tener posteriormente por el tema también de la Semana Ambiental. En este caso lo está realizando la Sugerencia de Gestión Ambiental, a cargo de la bióloga Natalia Torres. El evento de aves que se realiza el segundo sábado de mayo y el segundo sábado de octubre. ¿Por qué dos fechas? Dos fechas son, ya que está asociado al Día Mundial de las Aves Migratorias. Las aves migratorias en verano van del sur a norte, y en invierno para ellos van del norte a sur. Como les digo, regresa al laguna, por favor. Esta de aquí vendría a ser es el logo principal que nos brinda la institución encargada, que la cual es el Laboratorio de Cornell de Estados Unidos, que, como les dije, este año tocó el 11 de mayo. Coincidentemente siempre cae un día, un sábado antes del Día de la Madre, por lo que vimos en Latinoamérica, ¿no? Siguiente. Ya, ¿de qué trata el Global Big Day, ¿no? El Global Big Day es un evento de avistamiento de aves a nivel internacional, donde durante 24 horas se trata de observar y registrar el mayor número de aves. Esto también puede participar cualquier persona, sean una o dos o tres personas, pero con el requisito mínimo de que sepan al menos identificar una especie. Y si no lo saben, es la opción que estamos dando en Tacna, que si es que no conoces qué ave es, le tomas una fotografía, nos envías a nosotros y nosotros la identificamos y la subimos con una cuenta que ya creada. ¿Y qué es? Esto todo busca que en toda la gente, en todo el Perú y a nivel mundial, salga a ver la naturaleza, salga a ver qué aves tenemos y registrar la mayor cantidad de especies que necesitamos en 24 horas, ¿no? Dale, siguiente, por favor. Como les dije, el Global Big Day es un evento que está relacionado o viene de la mano con el Día Mundial de las Aves Migratorias. Este Día Mundial de las Aves Migratorias tiene un lema cada año. Este año es protege los insectos, protege las aves. El año pasado fue cuide el agua, cuida las aves. Y el año anterior era noches oscuras, migraciones seguras, ¿no? Como les digo, este año es el lema insectos, protege los insectos, protege las aves, ya que la mayor parte de las aves migratorias consumen insectos, ¿no? Tanto terrestres o voladores. Anuncian Feria de Artesanos por el Día de la Madre. Esta feria se va a realizar los días 9, 10 y hoy 11 de mayo en la Avenida Bolognesi, cuadra 8, frente al Mercado Central, desde las 8 de la mañana. Yeah.
esta mañana nos encontramos aquí en la Gerencia de Desarrollo Económico. Se va a realizar una feria artesanal alusivo al Día de la Madre. Usted puede ver en pantallas que las artesanas se encuentran aquí presentes para nuestra transmisión en vivo. Esta feria se va a organizar este día jueves y repetimos, es alusivo al Día de la Madre. Así que escuche con atención la entrevista que vamos a realizar a la sugerenta, a la ingeniera Gladys Flores Mamani. Muy buenos días, ingeniera, coméntenos acerca de esta actividad que se va a desarrollar el día jueves. Bueno, ante todo, saludar a la población tacneña de parte de nuestro señor alcalde que viene gestionando y apoyando a los artesanos, don Pascual Huiza Bravo. Se tiene programado realizar la feria artesanos netos con una participación de 23 artesanos, especialmente mujeres, por su día de la madre, para que ellos puedan ofrecer estos productos con este día a celebrarse tan importante que es el día de la madre. Este día jueves va a ser el único día que se va a instalar esta feria, ¿va a haber una ampliación? Son 3 días, empezamos el jueves, viernes y sábado. Los horarios, tal vez va a haber una inauguración, aparte tal vez de los productos también se va a instalar stands gastronómicos como es de costumbre, música, shows. Va a haber música, va a haber show, invitados. Como le dije, solamente es artesanos, productos artesanales que se van a expender en este día. ¿Qué productos, por ejemplo, va a poder encontrar la población o los hijos que van a ir a buscar algún regalo por el Día de la Madre? Como todo lo que puede observar, todos estos productos hechos a mano exclusivamente, es lo que se van a expender para que ellos puedan comprar y obsequiar para el día tan importante que es el Día de la Madre. ¿Cuál es el horario de esta feria? ¿Desde qué hora van a estar los emprendedores? No, vamos a empezar, los artesanos van a empezar a instalarse a partir de las 8 de la mañana. Ya podrá la gente poder disfrutar a partir, bueno, 9 y hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, ¿no? Dependiendo cómo vaya la venta también. ¿Sí? Bueno, sí, ¿no? También va a favorecer también el clima un poco también, ¿no? Como estemos. Hay que recalcar la información importante que son artesanas netas de aquí de la región de Tacna. Claro, son netas artesanas de aquí, ¿no? Que ellos mismos producen a través de hechos con sus propias manos. Los invitamos a la feria artesanal por el Día de la Madre. La tubería causa desvío de vías en la calle Arica. El jefe de imagen de esa institución, de la EPS Tacna, el licenciado Alberto Vega, señaló que acudieron a ese lugar ya que los vecinos se contactaron a primeras horas de la mañana para poder dar solución a este problema que los aquejaba en este sector. Encontramos con el jefe de la oficina de comunicaciones de la EPS Tacna. Buenos días, coméntenos acerca de este incidente que ha ocurrido esta mañana justamente en una de las calles principales que conectan el centro con la Universidad Nacional. Sí, hace una media hora aproximadamente se ha recibido llamada a la vecina de la cuadra 5 de la calle Arica que indicaban acerca del hundimiento de la pista en este sector justamente donde está trabajando la máquina retroexcavadora. Ha venido el personal, se han percatado de que había filtración de agua, por eso que se trajo la máquina, y al excavar se han percatado que se trata de la rotura de una tubería de PVC de agua potable de 8 pulgadas. Uh-huh. Está fracturada la tubería, según lo que me indican,
y va a ser necesario el cambio de ese tramo. Los chicos, los compañeros del área de distribución y mantenimiento han ido a traer ya el material, han cerrado válvulas, el trabajo ahora por lo menos unas 3 a 4 horas, por lo que va a haber disminución en el servicio, no corte completo, disminución en el servicio, en la presión del agua. Se ha tenido que hacer esto para poder controlar la fuga y realizar los trabajos, ¿no? Pero esto va a durar aproximadamente, calculamos, hasta el mediodía, 1 de la tarde, y luego se va a reponer el servicio de manera normal. ¿Esta rotura de tubería se debe a la antigüedad justamente de estas? Eso es lo que siempre nos recalcaba el jefe justamente del EPS Tacna. Esta tubería es una tubería de PVC. Ya. Tubería de PVC, puede que haya sido por peso de los vehículos que pasan. Están pasando vehículos de servicio público, pasan por acá también vehículos pesados. Más arriba hay una construcción, si te has podido percatar, en la organización Santana. En las últimas horas han estado pasando vehículos pesados y esto aparentemente habría ocasionado, pues, ¿no?, la rotura de la tubería. ¿Este es el primer incidente que se da en esta zona? ¿Ya se había dado anteriormente? No, en esta zona es el primero que tenemos. Ahora ya pues se va a arreglar y calculamos, como te reitero, unas 3 a 4 horas para que se solucione. Finalmente, recomendaciones para la población, tanto también para los conductores que usan y habilitan esta zona. Bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Sobre todo los de carga pesada. Hay zonas para que vayan los vehículos de carga pesada. No transitar por el centro, porque ya lo dijimos el día de ayer, en la actividad que tuvimos, el cercado es una de las zonas que necesita cambio de redes, son todavía bastante antiguas y por el peso es que se presentan estos problemas. Vamos con más información luego de esta breve pausa comercial. Con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
lo corto de ensueño. Información para comentarles que decenas de vecinos y comerciantes se oponen a la instalación de una antena en la avenida Patricio Meléndez. Esta instalación cuenta con la autorización de la Municipalidad Provincial de Tacna. Gran preocupación, más de una decena de comerciantes y vecinos se opusieron a la instalación de una antena de telefonía, la cual contaba con la autorización de la Municipalidad Provincial de Tacna. Son aproximadamente 4 las personas que están haciendo este trabajo de retiro del cemento y las piedras que han colocado el personal de la empresa Entel en horas de la madrugada, para justamente evitar, ¿no?, el congestionamiento vehicular, y es por ello que iban a concluir con la instalación de esta antena en horas de la mañana. Sin embargo, los comerciantes de esta zona han impedido esa instalación debido a que se han puesto en contra de la de los daños que pueda causar la antena a su salud. Ellos mencionaban que era un tema de radiación lo que los motivaba a negarse a la instalación completa, y que incluso no habían sido notificados por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna, que no habían tenido los permisos necesarios para poder instalarse esta antena, ¿no? Con palas, picos y bayonetas, pobladores empezaron a retirar el cemento y piedras del vaciado ante la atenta mirada de la Policía Nacional. Esta antena se va a activar y va a comenzar a morir gente, y no van a saber de qué están muriendo, y todo porque se han puesto las inyecciones. Finalmente, los efectivos policiales lograron convencer a los comerciantes de parar con el retiro del cimiento. Respecto al fiscalito, si se le ha comunicado, si se presentara un hecho delictivo, usted puede denunciarlo, o se puede denunciar. Eso no hay problema, no es necesario que esté la cara. Mi comandante, disculpe. Respecto a la empresa, ya manifestó respecto a eso, están coordinando para retiro. Eso lo quiero hacerles llegar a ustedes para que tengan conocimiento de eso. Ahora, otra más que se puede hacer otras coordinaciones, como dice firmar, eso yo no tengo la potestad. Pero yo les digo a ustedes, no digo para que se retiren, solamente les digo a ustedes para que tengan conocimiento qué es lo que va a suceder, que se va a retirar la antena y se va a retirar la máquina. Eso es lo que quiero a usted, como es presidente, le estoy comunicando. Ahora, ustedes pueden permanecer acá, son libres de permanecer acá, pueden estar acá, no hay problema. Solamente le estoy dando la tranquilidad de que esto no va a continuar nada más. Ya, comandante, mira, yo quiero ser claro. Vamos a darles una tregua de 2 horas. Si no retiran, pero déjame terminar. Vamos a jalar una extensión, vamos a meter martillo acá y nosotros lo vamos a tumbar. Ya. Ahora, hay otra cosa, mira. Primero, si se llega a instalar, que es lo que quieren ustedes hacer, porque eso no depende de nosotros. No, es que la empresa ya no se va a llevar. Déjame terminar. Lo primero que agarra acá es, como veis, está interrumpido el tránsito. Acá lo que queremos es normalizar el tránsito. Entonces, ya la empresa, lo compromiso de empresa es que se va, tiene que traer, como verá, es una materia muy pesada. Tiene que traer una plataforma, que es una para llevar. Se va a crear una. Eso es lo que se va a hacer ahorita. Esto de acá
inclusive para instalarlo necesitan otra maquinaria. Tienen que hacer. No es fácil. No lo van a hacer hoy día. Esas dos horas que usted dice, bueno, usted la puede dar si puede decir. Eso no lo pueden sacar así nada más. ¿Por qué? Porque como usted entenderá, este es algo tan pesado, tan alto, que no es solamente sacar, sino asegurar que esto no caiga sobre él. Huele a las personas que están transitando. O sea, necesitas una maquinaria especial y eso en dos horas no lo va a tener. Esta semana dio inicio a la jornada de vacunación en el ingreso de la Universidad Nacional Jorge Basadre Roma de Tacna, desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. La especialista encargada de esta vacunación hizo la invitación para que docentes, estudiantes y administrativos puedan participar de la misma. Nos encontramos en el ingreso de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. En estos momentos se viene llevando a cabo la jornada de vacunación y nos encontramos con la encargada. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntenos acerca de esta jornada. ¿Cuáles son las vacunas que se van a aplicar en esta mañana? Buenos días, señoritas. Quien les habla es la licenciada enfermera Evelyn Tapia. Formo parte de la brigada de vacunación del Centro de Salud Metropolitano, conjuntamente con lo que es la licenciada Vivian Deza, que pertenece a lo que es el Bienestar Universitario y Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, se coordinó para lo que es la vacunación contra algunas vacunas y enfermedades de vital importancia, destinadas principalmente para los estudiantes, personal administrativo, docente y todo trabajador que pertenece a la Universidad Nacional Jorge Basadre. Dentro de lo que son las vacunas disponibles el día de hoy, día martes, miércoles y jueves, vamos a estar poniendo a disposición de toda la población estudiantil lo que es la vacuna contra la sarampión, paperas y rubiola. También tenemos lo que es hepatitis B para completar dosis. También tenemos lo que es la difteria tétanos también para completar dosis o iniciar también las dosis. Adicionalmente tenemos la neumococo para el personal adulto mayor perteneciente a lo que son docentes y administrativos. Adicionalmente también tenemos lo que es el COVID-19. En este caso solamente tenemos monovalente para adultos mayores, ¿ya? Y finalmente tenemos lo que es la vacuna antitetánica, ¿no? Difteria. Adicionalmente a eso, la influenza ya no tenemos en stock porque ya se nos terminó. Pero esperamos también que la población se acerque a los establecimientos del MINSA próximamente, ¿no? En el mes de junio, para que puedan completar la dosis de influenza a los jóvenes que no tengan esta vacuna. Aproximadamente, ¿se sabe cuántas vacunas se tiene por día, una meta la cual ustedes tenga para completar? El día de hoy tenemos una meta de aproximadamente 40 vacunas. ¿Ya? Hemos iniciado la jornada a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. ¿Ya? El día de hoy terminamos la jornada de vacunación aproximadamente con 30 vacunados. Aún nos quedan dosis. El día de mañana también estaremos aquí en el toldo a la entrada de la universidad. ¿Ya? El día de mañana también va a haber otro personal. Se pueden acercar a consultar primero qué vacunas tienen y qué vacunas se les puede aplicar, ¿no? Porque algunos jóvenes ya tienen iniciadas dosis. Entonces se les puede culminar sus dosis. Adicionalmente se les ofrece algunas vacunas que requieren, ¿no? ¿Tienen que tener algunos requisitos, algún documento de identidad, carnet universitario o tal vez cumplir algunos requisitos de no tomar desayuno? ¿Algo? ¿Se tiene que cumplir algo? Claro, en realidad el único requisito es que se acerquen aquí a lo que es el toldo de la universidad, nos brindan su DNI. No es necesario que esté físico, su DNI, y nosotros vamos a verificar qué vacunitas tienen en nuestro sistema GISMIS, ¿no? Adicionalmente, claro, algunas vacunas tienen algunos requisitos, ¿no? Que no se encuentren con ningún síntoma respiratorio en el caso de la neumonía para adultos mayores, ¿no? Pero en lo general es personalizada la atención y se les brindan las posibles reacciones adversas de cada vacunita según el estudiante que reciba la vacuna. Bien, finalmente una invitación a toda la comunidad universitaria para que vengan durante estos 4 días de esta jornada de vacunación. Muy bien,
Entonces se les invita a todos los estudiantes, al personal docente, al personal administrativo y todo trabajador que pertenezca a la Universidad Nacional Jorge Baza de Groman, para que se acerque aquí a la entrada de la universidad, a la entrada principal de Miraflores, para que se puedan acercar conjuntamente con nosotros el personal de salud del Centro de Salud Metropolitano para que podamos aplicarle las vacunitas que ellos necesiten. En el marco del jubileo por la aparición y en honor de la Virgen María, por los 300 años de su presencia en esta imagen de Nuestra Señora del Rosario aquí en Tacna, el obispo Monseñor Marco Antonio Cotes Lara anunció que este jubileo se va a realizar en dos días. Hoy, 11 de mayo, a partir de las 5 de la tarde en la Catedral habrá una Eucaristía y mañana, domingo 12 de mayo, a las 7 y media también se realizará una Eucaristía por este importante evento religioso. En el marco del jubileo mariano en honor a la Virgen María por los 300 años de la presencia de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, el obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, Monseñor Marco Cortés Lara, indicó que el jubileo por el Día de la Madre se efectuará en dos días por la importancia de la fecha. Asimismo, detalló que el sábado 11 de mayo se celebrará la víspera a las 5 de la tarde en la catedral, mientras que el domingo los actos iniciarán a partir de las 7:30 de la mañana. Quiero aprovechar también para decir algo. Ustedes saben que estamos en el jubileo mariano, y el jubileo mariano es organizar los jubileos para que los grupos puedan ganar las indulgencias que el Santo Padre nos ha concedido a este tiempo especial por los 300 años de la imagen de la Virgen del Santo Rosario, y para este grupo de las cruces es en junio. En junio nos volveremos a reunir con las cruces y aquí vamos a ver, va a ser una cosa interesante. Si vamos a ver cuántos van a asistir, al no tener ya celebraciones pomposas, cuántos van a asistir a este jubileo de la Santa Cruz. Muy bien. ¿Va a haber jubileo de la Santa Cruz? Claro, sí, sí, sí. La gente tiene que entrar por la puerta Santa Cruz. Exactamente, exactamente. A ver, al presente ya se ha tenido el jubileo de los ancianos, de la tercera edad y de las personas con discapacidad, con habilidades distintas o en silla de ruedas. Ha sido un encuentro muy hermoso, llena la catedral. Ya hubo también el jubileo de los movimientos, grupos y asociaciones. Ahora nos estamos preparando para el jubileo del Día de la Madre, que por ser un jubileo muy clamoroso, vamos a hacerlo en dos tandas, por decirlo así. El jubileo del Día de la Madre, del día sábado, vísperas, del segundo domingo a las 5:30 de la tarde, y el jubileo del Día de la Madre, el día central, a las 7:30 de la mañana. Entonces, con todo lo que supone la procesión, entrar por la Puerta Santa, etcétera, etcétera. El día 4 será el jubileo del sector de las parroquias del sector norte: Divina Misericordia, Sagrada Familia, Copacabana y Fátima. Y así vamos yendo poco a poco. Entonces, cuando toque al jubileo de las cruces, también está el jubileo de la policía, está el jubileo de las Fuerzas Armadas, está el jubileo de las enfermeras, está el jubileo también de los periodistas. Cuando nos gustaría que pudiera haber un jubileo de los periodistas, y podríamos hacerlo, porque no, al menos yo lanzo la invitación, ¿no? Vamos con más información luego de esta breve pausa comercial aquí en su resumen semanal Tacna. Thank you.
Bugambila. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Información para comenzarles que esta semana los concesionarios del Terminal Internacional de Tacna denunciaron el abandono de este terminal por parte de las autoridades de nuestra región de Tacna. En esta oportunidad nos encontramos exactamente en el Terminal Internacional de esta ciudad. Esta mañana los concesionarios se han reunido aquí para tomar una decisión acerca del abandono que viene realizando las autoridades en este terminal. No se viene realizando la remodelación, tampoco se viene realizando mejoramientos. Si bien es cierto, en anteriores oportunidades ellos ya habían sacado a la luz el tema de la limpieza, el tema del orden, el tema de la seguridad y también la preocupación por el tema de las áreas verdes, que es justamente donde nosotros nos vamos a ir acercando. La municipalidad ha realizado en sí una limpieza, pero esta no se viene realizando de manera paulatina. Es por ello que ellos, cansados de esta situación, se han reunido esta mañana para ver qué acciones tomar para que de una vez las autoridades puedan realizar el mejoramiento y el mantenimiento. Usted, por ejemplo, puede ver en pantalla aquí que anteriormente la municipalidad había dado permiso para que una feria de calzado trujillano se instale, pero habría generado el desgaste de
el desgaste de esta área verde que incluso está a la entrada principal de este terminal, causando mala imagen al turista chileno que viene justamente a la región y es con lo primero que se encuentra. Desorden, no hay seguridad, falta de mantenimiento en el lugar. Es por ello que la representante de los concesionarios, la ex y justamente ex consejera regional Luz Huancapaza, se pronunció e indicó que ha solicitado un informe a la sugerencia de gestión de riesgo y desastre, conociendo que el recinto no cuenta con las condiciones de seguridad. Justamente a tantos pedidos que se ha realizado, tanto al gerente del terminal, a los regidores y al mismo alcalde, bueno, a todas nuestras peticiones creo que han hecho caso omiso. Ellos tienen un conocimiento con un memorial que se le ha presentado para conocimiento también de todos los regidores, pero sin embargo veo que no ha accionado en nada. En ese sentido, bueno, yo tuve una reunión la semana pasada, el día viernes, con el señor gerente, en la cual justamente le doy a conocer todas las observaciones que había dado Defensa Civil para que puedan absolverse y para obtener el certificado de ITS, que no lo tiene el terminal. En ese sentido, me da la sorpresa de que esta semana han podido, como usted habrá visto, áreas verdes deterioradas y prácticamente no sé, porque aquí algunos indican de que ha sido el orden de acá de gerencia. Bueno, no sé qué es lo que han querido hacer. Definitivamente ellos no deberían estar, porque independientemente, mira, prácticamente el año pasado han estado todo el año ocasionando un desorden. ¿Qué imagen puede dar un terminal internacional, que siempre hemos solicitado un terminal de primer nivel, moderno? Claro que no se puede construir, por lo menos hacerle un mantenimiento, pero sin embargo no se ha hecho nada hasta el momento. Como usted habrá visto, todo el desorden que hay. Lo único que se le ha pedido al gerente es orden, limpieza y seguridad. Se realizaron el pintado y también la limpieza del Cementerio General de Tacna, esto en el marco del Día de la Madre. Gracias a un convenio entre la Beneficencia de Tacna y la INPE es que se pudieron realizar estos trabajos previos a esta fecha tan importante. Con el fin de brindar un servicio de visitas de calidad en el Día de la Madre, la Beneficencia de Tacna en convenio con el INPE realizaron una jornada de limpieza y pintado del recinto del Cementerio General de Tacna. Como es de conocimiento, cada segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre y la comunidad tacneña podrá visitar con tranquilidad a sus seres queridos en el Campo Santo. Esto gracias al esfuerzo y dedicación de los trabajadores del INPE y del Cementerio General. Sí, buenos días. Nos hemos programado justo para esta fecha el hacer el mantenimiento de las bermas, el mantenimiento de las áreas verdes, el mantenimiento de las bancas. Hemos podido recuperar la carroza y bueno, hoy estamos poniendo la carroza la más moderna, ¿no? Que también no estaba en condiciones, pero ya la hemos recuperado. Esta limpieza y mantenimiento, por lo general, ustedes tienen un convenio con el INPE, los trabajadores suelen venir. ¿En esta oportunidad también se está dando de esa misma manera? Sí, nosotros somos una de las unidades beneficiarias que tienen convenios con el INPE. Albergamos aquí alrededor de 45 personas que tienen una sentencia por omisión de alimentos o por violencia familiar. Más no es un grado alto delincuencial, ¿no? Tampoco venimos trabajando de la mejor manera. Son un apoyo grande el que tenemos aquí, debido a que el cementerio está abierto de lunes a domingo y en su mayoría vienen a trabajar los sábados y domingos, debido a que el día de lunes a viernes tienen otros trabajos. Algo importante a mencionar es que a pesar de que se está realizando este mantenimiento y esa limpieza, la atención al público para que puedan visitar a sus familiares está totalmente abierta en el horario normal.
Sí, bueno, en coordinaciones con la gerencia, el horario de lunes a viernes es de 8 de la mañana hasta las 4:30, 4:45, y el día domingo sí hemos cambiado el horario desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, debido a que vienen gran cantidad de deudos ese día. Hemos hecho ya las coordinaciones correspondientes con la Policía Nacional, con la Municipalidad, con el área de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, que ellos se van a encargar netamente del control del comercio ambulatorio afuera de las instalaciones del cementerio. ¿Cuántas personas suelen recibir en el Día de la Madre? El año pasado tuvimos una estadística que ingresaron alrededor de 4.000 a 5.000 personas. Son unas fechas fuertes que vienen los deudos a visitar este camposanto. Y bueno, este año esperamos que la expectativa supere, ¿no?, la estadística del año pasado. ¿Qué recomendaciones brindarle a la población o qué acciones están tomando en prevención para ese día? Hemos venido cursando documentos y bueno, también en coordinaciones con la Diresa. Está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y de alimentos, debido a que el cementerio es un espacio que está altamente contaminado, ¿no? Si bien es cierto, en jardines o en los nichos, es por el decreto que lo manda la Diresa, ¿no? Uh-huh. Ellos emiten los documentos y nosotros estamos en la obligación de acatar las órdenes que ellos. En el tema de la entrega de flores, de arreglos, ¿se sigue indicando al familiar, a los ciudadanos, que no traigan agua y que preferencia sea arena suelta o los mismos arreglos que ya venden listos para solamente colocar en los nichos? Mire, estamos tratando de concientizar a la población. Estamos también viendo la manera de tener unas charlas con la Diresa, las personas que venden flores al alrededor. Si bien es cierto, no tenemos ningún documento formal que la Diresa, como el año pasado por el tema del dengue, uh-huh, pero nosotros estamos tratando de concientizar a los deudos y a través de comunicación con las personas que venden flores afuera, el tema de los recipientes solamente es la esponja y las flores, nada más, más no el agua, debido a que al encontrarse el agua en algún recipiente podría causar, ¿no?, un tema, no de dengue quizás, pero mosquitos y zancudos que puedan traer alguna enfermedad. Seguridad preocupa a los vecinos de la Junta Vecinal Mariscal Miller, esto también y alrededores. La presidenta de este sector informó que en lo que va de los días se ha reportado 30 casos de robos a casas y también el asalto a transeúntes y a vecinos del sector. ¿Personal suficiente de serenazgo de Policía Nacional que pueda rondar por aquí las calles de la Junta? Yo creo que no, falta. Yo creo que nos estamos viendo inseguros. Yo creo que lo que nos falta es, yo creo que también los vecinos también tenemos que apoyar en cuanto a seguridad ciudadana, con la policía. Hoy tenemos una brigada de seguridad, salimos a patrullar con los policías, pero creo que no es poco. ¿Cámaras de seguridad cuentan? No, y eso es lo que yo estoy pidiendo también, cámaras de seguridad, para que no estén a la Junta, porque no faltan las cámaras. Hasta acá las casas han vaciado las casas. ¿Hace cuánto no cuentan con las cámaras de seguridad? No, hace tiempo, nunca hemos contado con cámaras de seguridad, se han acercado, nunca. ¿Y los problemas de inseguridad se presentan desde hace cuánto tiempo? Desde que comenzaron la poderosa, pues. Comenzó la poderosa de envío y ahí es donde vienen, suben todos, y disparos también se sienten, por San José, por la calle de Tacna, Milla. Si diríamos, a la semana, ¿cuántos, digamos, recuerdos? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Claro, pues también de semana es el viernes, sábado, es lo que hay abajo, ¿no? Y todo lo por acá también, acá en la casa, acá en el justo de San Antonio, al frente en la casa, en la esquina, ahí, en el segundo piso, ahí funciona un local. Ahora, temas de asaltos, recortes, digamos, de robos al paso, asaltos de viviendas también. Sí, también, sí, sí, como han vaciado las casas, también hay asaltos así con los. Al mes, así, digamos, ¿cuántos se dan en promedio? Así como. Mire, yo creo que al mes debe darse unos 20, 25, 30, pues, debe ser más. Uh-huh. Pero con nuestros hijos vienen por Suárez, entonces ahí, ¿no? Aparte, hay otra obra, tal vez, como el tema de vía,
áreas o plazas, otras obras que tal vez puedan solicitar a la municipalidad? Sí, tenemos nosotros un área verde, es muy pequeña, una placita, es la única área verde que tenemos. Y yo estoy pidiendo ahora, por mi tema de ustedes, que nos haga la placita, la municipalidad, Río, porque es muy chiquita, pero es nuestra área verde que tenemos. ¿En qué sector se ubica esta? Está en Viñedos de Grez. San Suárez con Viñedos de Grez, una subida. Ahí está nuestra placita. Tenemos creo 4 árboles, estamos pidiendo que nos pongan más arbolitos, por lo menos 2 bancas, por lo menos es la única área verde que tenemos. Bien, estamos teniendo para la página Sin Fronteras. Señorita, yo les pido la placita que tenemos, nuestra placita, pequeña plaza, y lo que pido la seguridad. Y más que todo fiscalización, que venga fiscalización a ver esos locales, que están ahí, los locales que están fines de semana. Y acá, junto al Rancho San Antonio, al frente, son personas que vienen de la tercera edad. Y enfermos oncológicos. No se puede soportar esa bulla, no se puede. Entonces yo pido que por favor la policía, la Seguridad Ciudadana, el señor Romero, la fiscalización se dé su vuelta, vea, cuando los vecinos lo llamemos, vengan inmediatamente, porque si un vecino llama es porque estamos en peligro. Volvemos con más información luego de esta breve pausa comercial aquí en Telesur Expresión. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Continuamos con la información para comentarles que estudiantes de diversas instituciones educativas del Distrito de Alto de la Alianza participaron en la ofrenda de la Juventud y Sociedad Civil. Esto en el marco del 40 aniversario que esta comuna distrital ha celebrado esta semana. Con paso gallardo, estudiantes de diversas instituciones educativas del Distrito Alto de la Alianza participaron de la ofrenda de la Juventud y Sociedad Civil con motivo del 40 aniversario de creación institucional, donde los niveles inicial, primaria y secundaria desfilaron en un concurso en que los ganadores participarán el día de mañana en el desfile central. Señor alcalde, se ha culminado la ceremonia. Solicito su permiso para dar inicio al desfile de hoy. Un hermoso historial de esa institución añeja en el Distrito Alto de la Alianza, la pionera en ese sector, en el Coro Norte de la provincia de Tacna. Hoy los nuevos rostros llevan la representación de esta institución educativa dirigida por el magíster. Distinguidas autoridades, miembros del jurado calificador, señoras y señores, aquí está la escolta de la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre. En el nivel primario, la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre. Observe la marcialidad del brigadier general, muestra palpable este verdadero sentimiento y respeto a los símbolos patrios. Asimismo, las organizaciones sociales, asociaciones de vivienda y federación de comerciantes marcharon al compás de la banda. De esta manera continuamos con este fervor patriótico aquí, en toda la avenida Jorge Basadre, el vaso de leche, la sociedad civil se hace presente. Aquí te saluda Distrito Alto de la Alianza por tus 40 aniversario. Continuamos con este gran concurso, la sociedad civil se hace presente en esta oportunidad, el vaso de leche frente a nuestro estrado principal de nuestras autoridades. Continuamos con los 40 aniversarios de nuestro Distrito Alto de la Alianza. Los comedores populares también se hacen presente aquí en estos 40 aniversarios del Distrito Alto de Alianza. Te saluda los comedores populares de aquí, del Distrito Alto de la Alianza. Hoy se respira este fervor patriótico en toda la avenida Jorge Basadre de Groman. Retornamos con información para comentarles que el retraso de la construcción del Colegio Guillermo Auza Arce viene perjudicando alrededor de 600 estudiantes, quienes se encuentran estudiando de forma limitada en las aulas de contingencia que ha puesto el gobierno regional de Tacna. Coméntenos cómo va la construcción de la institución educativa. Sabemos que ya inició hace ya en el 2022 aproximadamente. Hasta el momento, ¿cómo van los avances? ¿Cómo está la todavía no está en proceso de construcción. El local educativo está funcionando en la zona de contingencia. Se ha tenido que un poco remozar para las clases de este año. La construcción, como dije, todavía está no ha terminado, por lo que nos han dicho está en algo más del 50%, falta equipamiento, se ha ampliado la construcción, nos han señalado en esta oportunidad hasta más o menos la quincena del mes de junio, y bueno, lo que esperamos es que continúe y se nos entregue, porque de alguna manera el estar en la zona de contingencia nos genera también a nosotros, no podemos trabajar al 100% como cuando estamos en nuestro colegio con todas las comodidades. Esperemos que se cumplan esos plazos que está manejando el gobierno regional de Tacna, con la finalidad de que
tanto nosotros esperamos. Por supuesto, ¿cuántos son los estudiantes que alberga el colegio? Nosotros somos aproximadamente 600 estudiantes actualmente. Ha bajado el número de estudiantes ya que, bueno, no estamos en la en el colegio, no, no en el nuevo colegio. Entonces, la zona en la cual nos encontramos actualmente es un vértice, que es una zona un tanto peligrosa, ¿no? Donde hay bastante tierra, hay desmonte, hemos tenido el apoyo del municipio, pero aún así no es el espacio que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestras labores a un 100%. No, eso no significa que no estemos trabajando, pero lo que lloramos toda la comunidad educativa es que se termine con la obra de construcción del colegio. Por supuesto. Asimismo, los estudiantes, ¿en qué niveles hay a nivel inicial, primaria, secundaria? Sí, está funcionando los tres niveles. A diferencia de años anteriores, cuando comenzó la obra, estábamos dispersos. Estamos en un solo lugar, es cierto, ¿no? Y funcionan tres niveles, el nivel inicial, de primaria y de secundaria, con jornada escolar completa. Por supuesto. Finalmente, ¿algún pedido que hay que hacer a las autoridades para que de alguna manera agilicen este proceso de construcción? Efectivamente, lo que pedimos a las autoridades regionales es que se haga todo lo posible, que la obra continúe y que se termine lo antes posible. Estoy transmitiendo el sentir de mis padres de familia, el sentir de mis docentes. Reitero, estamos trabajando nosotros, tenemos algunas necesidades, puesto que, por ejemplo, no tenemos un laboratorio en donde los chicos puedan utilizar sus implementos de laboratorio, sino porque sea adecuado solamente un aula que no tiene todas las condiciones, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que lo dentro de los plazos que ellos están manejando, dentro de, yo sé que hay tratativas con, me han señalado con los integrantes del consorcio educativo TACNA, pongan todos los esfuerzos y que nos entreguen una obra de calidad en el tiempo que corresponda según lo que están manejando y que podamos nosotros trabajar, los profesores, dando lo mejor de nosotros, pero un ambiente donde nuestros chicos también estén contentos, podamos hacer actuaciones, porque las estamos haciendo en un solo espacio que es pequeño, donde podamos invitar a todos los padres de familia y acogerlos. Actualmente no podemos hacerlo porque tenemos limitaciones. De Seguridad Ciudadana, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un operativo contra la trata de personas, esto en el distrito de Gregorio Blancina, en Chipa. Objetivo de proteger los derechos fundamentales como la libertad, integridad y dignidad, personal de seguridad ciudadana del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un operativo preventivo de lucha contra el delito de trata de personas y de material pornográfico infantil en las cabinas de internet en diferentes puntos del distrito. Durante la operación se encontraron menores de edad en 7 establecimientos intervenidos, de los cuales algunos no contaban con licencia de funcionamiento ni nombre propio de establecimiento, por lo que se contactó a los familiares de dichos menores para su seguridad. Asimismo, se hizo el traslado hacia sus hogares. La fiscal provincial Eliana Medina Copa de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas recomendó a los padres de familia tener mayor control sobre los menores de edad en casa. Sí, el objetivo del día de hoy ha sido por objetivo prevenir justamente
proyecto de trata de personas y a la vez específicamente lo que es pornografía infantil. En razón de ello, hemos realizado este operativo en todas las cabinas de internet, justamente para verificar la presencia primeramente de menores de edad que acuden a esto y se ausentan de las clases. Y así también, no solamente ingresamos también para verificar la información con la cual ellos estén en esas cabinas de internet. Vamos a continuar justamente también visitando nuevamente las cabinas de internet y no solamente ellos también, sino a los distintos hospedajes del sector, porque se tiene entendido pues que constantemente acceden menores de edad a dichos establecimientos. Vemos con más información luego de esta breve pausa comercial aquí en su resumen semanal Tacna. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Información para comentarles que esta semana se realizó una sesión solemne en el marco del Día de la Madre, organizado por la Municipalidad Provincial de Tacna. En esta importante ceremonia participaron el alcalde provincial, el señor Pascual Huiza, y también la madre tacneña 2024, la profesora Isabel Mencía Dávila, viuda de Cornejo, donde se resaltó el enorme sacrificio y la labor de la madre tacneña. Y esfuerzo. Como alcalde de la ciudad, quiero ofrecer mi reconocimiento para todas aquellas madres que luchan día a día en distintas labores para sacar adelante a sus familias, muchas veces sin el apoyo necesario para la crianza de sus hijos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de apoyar a todas esas madres que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad. A través de la sugerencia de desarrollo social, impulsamos con mayor fuerza los programas de leche, los programas complementarios de alimentación, para enfocar nuestros mayores esfuerzos a las familias que más lo necesitan, donde las madres ponen todo su esfuerzo para salir adelante. Hoy viendo a todas las madres aquí, evoco la memoria de mi madre, una mujer luchadora que gracias a sus valores, pero sobre todo a sus enseñanzas, formaron la persona que hoy soy. Sin ella, sin su sapiencia y su esfuerzo, yo no estaría aquí parado frente a ustedes. Para culminar en este Día de la Madre, quiero rendir homenaje a todas las madres presentes y también a las que no están. Su labor no tiene precio. Y el amor y dedicación son el verdadero motor que impulsa a la sociedad. Que este día sea una oportunidad para recordarles lo importante que son en la comunidad y para el desarrollo de nuestra vida social. Antes de terminar, yo quiero contarles... ¿Con qué grato embeleso recogías la balbuceante frase pasajera que por ser de mis labios la primera con maternal orgullo repetías? Hoy, que con la vejez en el quebranto, mi barba se desata en blanco armiño y contemplo la vida sin encanto, al recordar tu celestial cariño, de mis cansados ojos brota el llanto, porque pensando en ti me siento un niño. Un golpe di con temblorosa mano de un corazón noble, grande. Y con Juan tuvimos cuatro hijos. Juan José es médico pediatra. Vanina es ingeniero comercial, tiene tres niños, no se encuentra en la ciudad. Antoine, aquí presente, tiene un niño, esa preciosura que ven ahí, ese es mi nieto. Ay, su brazo,
sino de mi vida. Y mi último hijo, mi cuarto hijo, como le contaba la fiscal, tan linda ella, decía que yo lo tuve a los 50 años. Imagínense qué fuerte soy. Sí, lo tuve a los 50, amiguito. Y cuando tenía él 12 años, falleció mi esposo. En este momento, con su apoyo, porque yo sé que nos ha seguido apoyando desde el cielo, ¿no? Él es odontólogo. Sí. Gracias, hijos, porque han respondido a nuestras expectativas como padres. Y lógicamente a mí, mucho más como mamá. Luego de esta misión tan linda, esta semana la Dirección Regional de Salud Tacna celebró 37 años de creación institucional. Dentro de las actividades que se programaron, se realizaron una praliturgia, esto en el Hospital Hipólito Unanue, y también se realizó lo que es el reconocimiento al personal que ha contribuido para que Tacna pueda ubicarse en el segundo lugar a nivel nacional dentro de este importante sector. Para que el Señor derrame muchas bendiciones en ustedes y se cumpla el querer de Dios en cada uno, especialmente en ese trabajo que realizan en conjunto por el bien de la salud. Roguemos al Señor. Oremos también por ese motivo que tenemos de estar aquí y que es el servicio a las personas que están enfermas. Por todos aquellos que tienen requebrajada su salud y que muchas veces pasan o por nuestra gestión o por nuestras manos, para que el Señor los sane, los limpie y los purifique de todos sus males. Roguemos al Señor. Los invito a que cada uno de ustedes, de ahí donde están, eleve una petición personal a Dios. Dios los está escuchando. Dirijámonos con fe por lo que más necesitamos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional. El saludo de la paz. Es como se viene desarrollando como parte de la ceremonia por el 37 aniversario de la Dirección Regional de Salud. Hay que recordar que esta dirección hizo un gran trabajo en el tiempo de la pandemia, en el cual ellos tuvieron que manejar una situación de emergencia sanitaria que no solamente se vivía en la región, sino también a nivel nacional e internacional. Es por eso que hoy, gracias al esfuerzo y a la lucha y a la dedicación de los diferentes trabajadores del sector de salud, se han reunido hoy dando un poco de su tiempo dentro de su espacio laboral para celebrar, como es debido, este aniversario más, un aniversario más de la Dirección Regional de Salud. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección. La Dirección Regional de Salud es el órgano desconcentrado de cualquier gobierno regional encargado de conducir las políticas de salud en el ámbito de su competencia, dependiendo jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo. Esta liturgia de acción de gracia. Distinguida mesa de honor, señores funcionarios, señoras autoridades, compañeros todos, tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es un alto honor estar aquí por segunda vez en su aniversario y siendo de visita me siento muy agradecida con cada uno de ustedes porque me hacen sentir en casa. La Dirección Regional de Salud no solamente es un ente normativo, ¿no?, sino también tiene un enfoque social y humanista. A lo largo de este tiempo se ha ido trabajando arduamente con la población, sensibilizando en los estilos de vida saludable, en los hábitos saludables, en la parte preventiva y promocional de salud para prevenir las diferentes enfermedades.
Hoy también en todo esto, en ese trayecto, hubo diferentes adversidades, ¿no?, que cada uno ha tenido, y a pesar de ello nosotros debemos sentirnos satisfechos por lograr nuestros objetivos. A nivel nacional, la Dirección Regional de Salud ocupa un segundo lugar en el convenio de gestión. Del 100% de la evaluación, TANA obtuvo el 92%. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP SBS advierte a toda la población sobre nuevos esquemas de informalidad financiera. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, en salvaguardar de los intereses de los ciudadanos, advierte que vienen operando en el país diversos esquemas de captación de dinero sin contar con autorización de la institución, así como aplicativos de préstamos de dinero que utilizan métodos extorsivos de cobranza. Las siguientes entidades y esquemas que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público son Juveapsa LIG, Corporativo SAC, Grupo Económico LIG. Asimismo, también empresa Linkflow SAC. También la Cooperativa de Servicios Especiales Solban Perú, Cooperativa Solban Perú. Mi Banquito, señor de Couyurriti EILR, Cooperativa de Servicios Múltiples Cusco Imperial, la Cooperativa de Servicios Múltiples Confianza Perú. Así que si usted escuchó el nombre de alguna de estas empresas, debe tener mucho cuidado, ya que no cuentan con autorización para realizar préstamos al público. Esta información llegamos a la parte final de este resumen semanal TAGNA de Telesur Expresión. Sin antes mandarle un saludo a nombre de todo el equipo de Telesur Expresión y también de nuestro equipo de trabajo, también para todas las madres que día de mañana cumplen en esta importante actividad de labor de formar a todos los hijos de nuestro país. Un saludo especial también para nuestra colega periodista Erika Vanessa Guamán Orque Garrillo, quien también es madre y ella pues también trabaja con nosotros. Esperamos a nombre de todo el equipo de Luz y de nuestro jefe también de que puedas pasar un lindo día, Vanessa, y también para todas las madres de nuestra región de Tacna. Conmigo será hasta el día lunes con más información. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal Tacna. Muy buenos días y buen fin de semana.